Diego, qué bueno tenerte, hermanito. Un fuerte abrazo, de verdad. Para mí un placer poder conversar contigo. Ya lo hicimos en algún momento. De hecho, estabas por lanzar el corto. ¿Te acuerdas cuánto tiempo ya atrás? Habrá sido 2018, 19. Por allí, más o menos, ¿no? Y estabas a punto de lanzar el corto de Simón. El corto de Simón, que es justamente lo que da pie para que se dé esta película. Fue, digamos, el inicio de lo que es hoy esta película de Simón. Cuando comenzó el corto, pues lo hizo pues, prácticamente con las uñas, pero lo hizo, ¿no? Buscando fondos por todos lados. ¿Qué te queda de ese corto, viejo? Bueno, me queda mucho claramente si sí, años después sigo con Simón, pero y bueno, de allí salió también Cristian, con otra Cristian Magaffrey, quien protagonizó también la película. Entonces fue, bueno, eso me quitó un peso enorme encima, salir del corto, decidir hacer el largo, pero ya tener el protagonista, ya tener a Simón, facilitó mucho o quitó una carga importante que hubiese sido tener que buscar al protagonista, porque es una película muy centrada en el protagonista y bueno, menos Claro. mal que ya. ¿El argumento del corto es similar al argumento de la película, de este largometraje? Sí, o sea, digamos que es una historia nueva, no es una continuación, no tiene que ver con el corto, pero obviamente acá hay una temática y un corazón similar, que es decir, que hay un líder estudiantil venezolano pidiendo asilo político en Estados Unidos, eso se mantiene, pero digamos que al tener mucho más tiempo en pantalla, 1 hora y media, pude explorar muchas cosas distintas y profundizar y sí, es una historia nueva y distinta. Sí, definitivamente tiene que ser algo un poco más amplio, pero sí se basa, Diego, esta historia en lo que fue o el inicio de esta película, me imagino, no la he visto, por eso tengo previsto verla pronto, ya vamos a hablar de eso, pero me imagino que tiene que ver con la base está en las protestas de 2017 en Venezuela, ¿correcto? Sí, y eso fue, el 2017 fue el año que empecé a escribir el corto y fue lo que me motivó como internamente a querer hacer algo por el país, querer contribuir de alguna manera y ha sido mediante el cine. Pero lo que van a ver en la película es que el presente de la película ocurre en Estados Unidos y ocurre ya en un momento donde no hay protestas y Simón se encuentra en un dilema moral, ¿no? De haberse tenido que ir del país y dejar atrás su equipo. Y sentirse culpable de, bueno, ahora comenzó una vida nueva, pero su equipo permanece en Venezuela, tratando de ver qué va a hacer ahora. Ya no hay protestas, pero igual siguen las cosas complicadas y sentir que está traicionando a su equipo al haberse ido y tratar de empezar una vida nueva en otro país. Exacto, que es un poco lo que has presentado en los trailers y pistas que han presentado ustedes, que han venido exhibiendo ustedes. ¿Qué quieres decir tú como creador de esta película, Diego? ¿Qué quieres decirle al mundo con Simón? Hay varias cosas con esta película. A nivel de qué decir, siempre fue un objetivo bien consciente y específico el querer dar a conocer por lo que hemos vivido los venezolanos al no venezolano. Yo escribí esta película, es bilingüe, es en inglés y en español, y fue aprovecharme de, bueno, que tengo mucho tiempo viviendo fuera de Estados Unidos y fuera de Venezuela. Y claro, uno acaba conversando con personas, con americanos, y entiende qué tanto o no saben de la situación del país o por lo que hemos pasado y que es muy poco lo que se sabe. Entonces, bueno, también creo que cae sobre nosotros en no esperar que la gente tiene que saber y estar enterada de todo lo que ocurre en el mundo. Bueno, nos toca a veces informar y fue aprovecharme de, bueno, que si estoy haciendo cine, es una herramienta. Es entretenimiento, al final también es una película de ficción, que hay cosas emocionantes que pasan y cosas que suceden, pero a través de eso también, bueno, dar a conocer qué es lo que ha pasado en nuestro país para generar mayor empatía y entendimiento. Yo creo que también los venezolanos han sufrido de bastante xenofobia con todo el tema migratorio, los millones que estamos fuera, entonces poder dar un poquito de un lente más íntimo de por lo que hemos pasado.
y otra objetivo, no sé si puedo objetivo, pero definitivamente ha sido algo que he ido descubriendo a medida que hemos ido mostrando la película. Es como la terapia colectiva que es esta película, especialmente viéndola en grupos, viéndola en una sala de cine con 100, 200, 300 personas, se ha transformado, ¿verdad? En lo que he visto eso, una terapia colectiva, así una terapia individual de poder reconciliar y procesar las heridas que tiene con el país. Y lo hemos visto ahorita con las proyecciones que hemos tenido de, o sea, compartir ese espacio juntos, que ya lo tendremos pronto en Miami, y poder, ¿sabes? Ver una película que creo que sí nos enfrenta con sentimientos que tenemos, que muchos y hemos querido enterrar, pero que al final nos dejó un espacio para soltar un poco y sanar. Sí, no, te pregunto, ¿hay algún tipo de reconciliación que pueda tener el espectador a la hora de ver esta película con lo que es su país? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo que ha ido ocurriendo. Y sí, de nuevo, bueno, de las experiencias que he tenido con las proyecciones, estando ahí presente, ha sido eso, que, bueno, creo que todos hemos estado por varias etapas con el país. Hay los días que más te duele, los días que quieres olvidarlo, los días que quieres luchar por ella, el día que sientes que no hay esperanza. Y creo que la película toca bastante de esos sentimientos vía distintos personajes. Pero al final, o sea, sí, lamentablemente, creo que hay pocas cosas que nos unen y que nos hacen entender uno al otro más que el dolor, desafortunadamente, pero entonces casi que aprovecharnos, ¿no? Como venezolanos que ahora compartimos eso y somos, creo que nos conocemos tanto por la alegría que tenemos, que nos encanta bailar y salir, pero ¿verdad? Quizás lo que nos ha creado esto es también una herida y un dolor común, pero entonces vamos a aprovecharnos de que ahora quizás nos entendemos mejor uno al otro y tenemos ahora esa conexión más profunda como venezolanos. Y bueno, creo que esta película ayuda a integrar eso, procesar eso y Sí. estamos por estrenarla en Venezuela y en todas estas ciudades. Yo creo que no quieres decir mucho de la película, es lo que me doy cuenta, efectivamente. No cuentes mucho de la película porque queremos que todo el mundo vaya a ver Simón, porque ya se va a presentar en diversas partes del mundo, ¿no? En varias ciudades. Pero antes de hablar de eso, tuviste, bueno, yo creo que fue sorpresivo esto que pasó en Venezuela, Diego. Se presentó Simón en el Festival de Cine Venezolano, el más reciente, y ganó unos cuantos premios. Te ganaste tu premio como mejor director, y hubo unos cuantos premios allí que obtuvo además la mejor película. Fue sorpresivo, ¿no? ¿No, Diego? ¿Te lo esperabas? Yo sé que uno siempre, tú dices, no, claro que sí, bueno, mi película puede ganar, pero ¿te esperabas eso? Me imagino que no, ¿no? Bueno, fue toda una experiencia porque, bueno, tenía más de una década sin ir a Venezuela y fui por primera vez para este festival y fui, ¿sabes? Por vía Cúcuta, cruzando la frontera, yendo a Wow. Mérida y estar allí, bueno, que solo estar de nuevo en Venezuela ya es toda una experiencia, pero con lo que más me llevo del festival. Más allá de ganar, sí, o sea, fue una sorpresa ganar mejor película y los otros premios que director, guión, edición, cinematografía y actor de reparto para Franklin Virgües. Fue lo que me enorgullece de verdad, es que para que eso ocurriera tuvieron que ocurrir muchos actos individuales de valentía de otras personas para que la película obtuviera ese premio, empezando porque el festival esté dispuesto a proyectar la película. Conocer país hubiese sido mucho más fácil y que, oye, no la podemos proyectar y ya se ahorran un dolor de cabeza con tener Exacto. una película. Entonces, Karina Gómez Franco, que es la directora del festival, que estén dispuestas a proyectarlo. Después tenemos cinco jurados que estaban en sus manos decidir. Y hay otras películas buenas en ese festival que, de nuevo, hubiese sido fácil quizás dar el premio a otra película y nadie se mete en un rollo porque no tiene nada político. Entonces, oye, que la película esté viviendo su propia historia, porque es una historia de lucha, una historia por la lucha por nuestro país, y que ahora la película esté viviendo un poco esa lucha vía
estas personas y que tomen riesgos, que estén dispuestas a darle, poniendo a un lado los méritos artísticos que pueda tener la película, que sí, de hecho, que okay, tiene la calidad y la historia para haber ganado, pero aparte, carga en sí un riesgo. Esto nos ha pasado desde que buscando la plata para hacer la película o otras cosas, hay gente que se ha alejado, coño, no puedo poner mi nombre ahí porque tengo familia en Venezuela, la gente le da miedo. Entonces, bueno, con eso me quedo con el festival, de que todavía hay gente valiente, gente dispuesta a hacer lo correcto, gente dispuesta a arriesgar algo por lo que cree, por lo que cree que es justo. Y bueno, es poner, sí, a elevar la película, que es un símbolo de lucha, hasta el póster en sí, ¿sabes? Es bastante. Totalmente. De hecho, tú lo acabas de decir, pero yo cuando pues supe del triunfo de Simón en el festival, yo dije, qué valentía la de este jurado de tomar esa decisión de escoger esta película, porque sé de la historia y en contra de muchas cosas. Ahora, yo me pregunto, viene ahora pues la presentación a nivel internacional. Y poder esta película quizás representar a Venezuela, pues sí, lo ha logrado. Ahora está, de hecho, es la candidata por Venezuela para los premios Goya en España, que es el premio más importante del cine en España, pues como candidata pues, a película iberoamericana. Ojalá pues queden entre las nominadas. Le pedimos a Dios que eso sea así para que pues sigamos demostrando que efectivamente no solamente se hace buen cine en Venezuela, sino ese mensaje tan espectacular que tiene la película, Diego. ¿Cuándo sabes de qué va a pasar con los Goya? ¿En qué momento del año? A finales de noviembre es que Oh. se termina la fase de votaciones para escoger a cinco Exacto. películas que van a la mejor película iberoamericana. Entonces, a finales de este año sabremos si. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿y los Oscars? ¿Si es factible que esto pueda ocurrir? Ahorita mismo ya está formado el comité del ANAC para un comité de 26 personas que son los que seleccionan cuál es la candidata para los Oscars. Eso está ocurriendo ahorita. Justo hoy mismo mandamos los materiales al que está presidiendo sobre ese comité para que comparta con el resto del comité, para que puedan ver la película, vean todo lo que necesitan saber de la película. Y bueno, ahora está en manos de ese comité escoger la película que nos va a representar en los Oscars. Así es, así es. Bueno, ojalá pues siga el mismo camino, Dios quiera que así sea y tenga ese éxito que todos esperamos, porque ese éxito tuyo, ese éxito de Simón es el éxito de nosotros, de los venezolanos, definitivamente. Es así. Uno lo siente propio, además que de alguna manera uno se siente involucrado con esta película por todo lo que vivió. Bueno, tienen que verla, insisto, tienen que verla. Yo nada más vi el corto y él me dice que es totalmente distinta, así que hay que ver la película completa para poder entenderla. Ya comienza este recorrido por diversas partes del mundo. Tienes la próxima presentación, que es aquí en Miami, el próximo 9 de septiembre. Tengo entendido que incluso, bueno, fue tanta la receptividad que tuvieron que abrir una segunda función para poder presentar la película en dos oportunidades aquí en Miami. Cuéntame acerca de esta gira y que por dónde van a estar con Simón. Ok, bueno, los próximos pasos de Simón. El 7 de septiembre estrena en cartelera en toda Venezuela. Así que Okay. en Venezuela, a partir del 7 de septiembre está en salas de cine, la van a poder ir a ver. Recomendaría ir a verla ese fin de semana, que no sabemos cuánto va a durar en salas de cine. Entendido, El 7 comprendido. de septiembre, el 7 de septiembre. Pero luego también vamos a hacer nuestra propia gira mostrando la película. Que empieza en Miami el 9 de septiembre y después vamos a ir a Madrid, Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Medellín, Panamá, Los Ángeles y Palo Alto. En la página, en el Instagram de Simón, en nuestra página simonmovie.com, está toda la información que deberían necesitar. Allí están las entradas para esa gira, ya esos boletos están a la venta. Y de nuevo, lo que te comenté es que esto ha sido lo más especial de este proyecto, es compartir en conjunto, en grupo, y buscamos las salas más grandes. En Miami son de 800 personas, la de Madrid es de 1.300 personas la sala, y siempre buscamos los espacios más grandes
para, sí, es que se ha convertido en esto, más que una película, como una experiencia, y yo voy a estar allí en todas las proyecciones haciendo cineforo y pudiendo compartir con todo el público. Entonces, se pueden meter en la cuenta de Instagram de Simón, en la que estoy conectado aquí ahorita, o en la página simonmovie.com, y están todas las entradas. Y agrego que al final, en octubre, del 22 al 29 de octubre, vamos a hacer como un preestreno digital para que la gente la pueda alquilar, porque todavía estamos en proceso de buscar distribución para la película, Claro. dónde terminar, pero tanta gente la quiere ver y queremos mostrársela, entonces va a haber una ventana de una semana donde la gente la va a poder alquilar. Entonces, después de toda esta gira, si vamos a tu ciudad, la puedes ir a ver en el cine y yo voy a estar ahí para hacer cineforo, pero si no vamos a tu ciudad, el 22 al 29 de octubre, esa semana la vas a poder alquilar en la página web de Simón, que es Y de simonmovie.com. ahí, ¿y pudiera saltar a plataformas digitales, Diego? Sí, o sea, esa es la idea, pero como todavía estamos en proceso de buscar distribución, o sea, Claro. es aguantarla y ver en qué ventanas va a terminar. O sea, eventualmente, obviamente, va a estar disponible para que todo el mundo la pueda ver Claro, en claro, claro. foros, pero bueno, todo esto con el cine es un proceso y de repente hay una para poder sacarla en salas de cine o en Estados Unidos, en otro, y uno tiene que aguantarse la película. Pero bueno, sí, vamos a permitirnos esta ventana para que el que esté muy pendiente y si la quiera ver y la está anticipando, la pueda alquilar esa semana. Bueno, como ustedes pueden ver, Diego tiene con Simón desde que desde hace por lo menos 6 años, desde que nació la idea y ha venido trabajando en eso, hizo el corto, logró el corto, luego empezó a recaudar fondos, después se unió a gente muy talentosa. De verdad que eso es definitivamente, o hay gente que además te apoyó, importante. No quiero, bueno, conozco a muchas de estas personas que han estado involucrados, el propio Marcel Raskin. Ha estado involucrado Jorge González, o sea, gente que sé que te ha apoyado muchísimo y porque creyó en este proyecto, como muchos hemos creído, creyó en este proyecto y dijo, esto va a tener éxito. Y lo ha tenido, gracias a Dios. Yo creo que eso es importante. O sea, que ese sueño de ese chamito que empezó hace 6, 7 años, bueno, mira todos los frutos que ha venido cosechando. De verdad que es increíble, Diego. Yo estoy orgulloso. Es que yo me siento así como que casi que un padrino de esa película, un padrino Pero claro, si tú fuiste a mi primera entrevista con haciendo el corto y se sentí que wow, o sea, hice un corto de estudiante y voy a estar en así en radio y siendo entrevistado y ahora estamos. Bueno, para que tú veas las cosas, cómo va, da la vuelta el mundo. Bueno, amigas, amigos, Simón, la película ya el próximo 7 de septiembre en las salas de cine en Venezuela, para quienes están en Venezuela y se conectan desde Venezuela. Y aquí tengo ya la lista, la voy a decir, 9 de septiembre en Miami, Madrid el 13 de septiembre, en Buenos Aires el 19, Santiago el 21, el 24 en Lima, el 26 en Quito, el 28 en Medellín, el 30 en Panamá, el 4 de octubre en Los Ángeles y terminan en Palo Alto, también allá en California. Bueno, un recorrido bastante largo que te viene ahora, ¿eh? Voy a vivir en un aeropuerto, sí. Yo creo que deberías más bien alquilarte un bus, uno de estos. No, no, porque son varios países, no, no puedes hacer eso. Pero Bueno. el entrenamiento del corto, después de que es que yo hice más o menos la misma gira con el corto, después de ahí más Ajá. cualquier viaje, todo se sentía fácil y que después de pasarte 3 semanas cada 2 días en un avión ya está. De verdad que mucho éxito, Diego. A ti, a todo el equipo. Conozco varios integrantes, aparte de a quienes nombré, Jorge y Marcel. También conozco a Rafael Enrique Rodríguez, que es productor de la película, aparte de la producción de la película. A Claudia, tu mamá, que sirvió de PR también de la película. Bueno, es que todos de alguna manera queremos el éxito de este film. Así que, bueno, muchísimas bendiciones, hermanito. Te apreciamos mucho. Y bueno, que llegue a donde tiene que llegar, Simón. Y que sobre todo traspase esa pantalla y llegue a los corazones de tanta gente. ¿Okay? Bueno, y nos vemos pronto, ¿no? Entonces. Así es, nos vemos pronto. El 9 de septiembre estaré por allá para verla en primera fila. Bueno, no en primera porque no me gusta esa primera fila, pero no es en un buen puesto para ver la película de Simón, protagonizada por Christian McCaffrey. Un fuerte abrazo y gracias. ¿Sí? Gracias a ti, Sergio. Gracias. Gracias. Vale. Seguimos en contacto.